Hello, sir. Good night. Can you hear me? Can you hear me, Peñate? Good night. Good night. Hello. Hello, can you hear me much better, sir? I don't know. Yes, I can hear you. Hey, your baby boy is on your back. Hey. Hey. On time, o'clock. Great job, sir. ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Fine. Fine? ¿Qué hizo? Fine, fine. What did you do? Excuse me? What did you do? ¿Qué hizo? Dormir. Oh, that's good. Excellent job. Dormir. Adoro dormir. Porque nos toca madrugar. Estamos en las mismas. Ajá, sí. Which is really good, actually. Qué rico. Perfecto. Aprovechele. Muy bien. Sí. ¿Y qué tal Morán por ahí? Good. Good, sir. What did you do? ¿Qué hizo? Sleep. Pero no a la casa de Peñate, ¿no se fue? ¿No? No. Okay, okay. In my house. Ah, in your house. Okay, cool. I'm just asking. Solo pregunté. fui de compras. I went shopping. Good. No, I am a shopping. No, usted fue de compras. I went shopping. Okay. Mm-hmm. Yeah. Y no se acordó de sus compañeros ni de la teacher. No, para nada. Ay, también hicimos las tareas. Oh, bravo, everybody. Yeah. Yay. Great. Hey, Daisy. Hi. Hi, girl. I miss you. I know you're back. Very good. Very good. Very good. Welcome to the jungle. Bienvenidos a la jungla. Oh, that's great. I miss you guys. Nos perdemos por rato. Pero no se me... Por favor. Bye. Con un gran signo de interrogación. Uh-huh. Yeah. Un gran question mark. Así no, a question mark. Porque si no, eso es loser. That's not. Así vamos. Loser. No, loser no. No. Very good. Ooh, a lot of people's coming right now. We have 6 participants right now. That's good. Okay, Daisy. Morán and Peñata said that they'd work hard all weekend. Trabajaron muy, muy duro el fin de semana. Los dos se durmieron. Uh-huh. Ay, Dios. Y uno fue a comprar. Y no invitan. Exactly. No invitan. Mm-hmm. No preguntaron. ¿Verdad? Didn't ask for it, yes. Daisy durmió. Okay. Did no, you... me tocó trabajar. Oh, you had to work. Sorry. Sí, trabajé. O sea. Lo siento. Tocó trabajar domingo. ¿Y sábado? También. También. En la tarde. ¿No descansó ni un día? Quiero ver, el martes descansé. Oh, solo un día. Ajá. Oh, no. Ajá, ya vamos martes. A hablar con el jefe para que le dé 2 días. Me gusta. ¿Verdad? Me llega. That's good. Very good. Excellent. Yeah. All right. Who's missing? Gracias, Daisy. What about Ernesto? ¿Cómo estás? Hello. Hello. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Good evening. Yeah. Good evening, sir. Very good. ¿Qué hizo? What did you do? I play soccer. You today? Play soccer? Ooh. Yes. Really? Oh. Morán, Peñate, do you like soccer game? No.
¿No? Eli. No. Ah, pues no, Ernesto, no se los vaya, no los vaya a invitar porque no les gusta. Bárbaros. No, no, no. Tienen que hacer ejercicio, si no después van a engordar para los lados. No, that's real. Yeah. I like swim. You like to swim? Me too. That's my favorite sport, swim. Yeah. Ah, I can swim since I was a little girl. Desde los 6 años. Wow. That's really good. You're a fish. No, I'm a mermaid. Soy una sirena. Excuse me. Ah, just kidding. No, just teasing you. No, that's okay. I'm a dolphin. Soy un delfín. Ah, qué galán. Quiero ver quién más está. Gracias, Ernesto. What about Wendy? What did you do? ¿Qué hiciste el fin de semana? I go to the beach with my family and my mom. Ah, qué bien. Fuiste a la playa. You went to the beach with your family and friends. Mira qué chévere. Y nos invitan también, ¿verdad, Daisy? Sí, y uno trabajando. Exacto. Qué chévere, ¿verdad? Excelente. Ingrid, what about you, my girl? Soy yo, no le escucho a Ingrid. Ah, ya, vamos a ver. Hola, Ingrid. Hola. Hola, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Más o menos pasé enferma todo desde el viernes. I'm sorry to hear that. Pero no creas que es excusa para no hablar conmigo, ¿eh? No, no, te entiendo. ¿Has tomado algo? Sí, sí, ahora se me entiende un poco, el viernes y estos días. I'm sorry to hear that. Oh, ¿sabes lo que me funciona a mí? Es un remedio que mi hermana me hizo de Costa Rica. Me puso en una botella, me puso vinagre de manzana, un tapita, me puso una cucharada de miel y unos 2 pedazos de jengibre. Mix it up y funciona de maravilla. Yo hice manzanilla, jengibre y miel. Pero nada. ¿No? Tienes que probar el vinagre de manzana y verás. Sí, claro, porque sabes, los teachers, nuestro instrumento es la garganta. Y siempre nos enfermamos de la garganta, porque mucho la usamos. Y el cambio de clima no nos favorece nada. Entonces debemos de cuidarnos mucho nuestra garganta. Y ese mix funciona de maravilla. Te lo digo por experiencia propia. Pruébale y me dices. Ahí después, ahí te lo mando por escrito, ¿eh? Sí, no te preocupes. Bueno, okay. Pero muchas gracias por participar, ¿eh? Y hacer el esfuerzo, aunque estés enfermita. Muchísimas gracias. Se te aprecia muchísimo, ¿eh? Gracias. Yeah. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Au! ¡Franklin! ¡Hoy, Franklin! ¡Hi! ¡Hi, sir! ¡Good evening! ¿Qué hizo el fin de semana? I stay home. Ah, you stay home, igual que Morán y Peñate. Yeah. That's great. Yeah. ¿Y qué hizo? ¿Dormir? Did you sleep? Yeah. You oh, that's great. Try and learn the class. Very good. Oh, okay. Thank videos. You. My videos. The last week. Oh, great. Did you enjoy that? ¿Lo disfrutaste? Yeah, I like. Oh, thank you like so your much. Swing. My swings. Oh, good. Okay, cool. Thank you. Yeah. And thanks God that you enjoy us. So that's great. Jimmy, what about you, Jimmy? I am going to visit my family. You went to visit your family. Oh, qué bien. ¿Dónde vive su mamá? ¿O su familia? My Luca. Oh, perdón, que no le escuché. ¿Dónde fue? Oh, your grandma is in Catecoluca. Ah, qué bien, qué bueno. Oh, qué bueno que todavía tiene su grandma. Eso es muy bueno, ¿eh? Qué bien. Yo ya no tengo a mi grandma. I miss her a lot. ¿Quién me falta? Muchas gracias por compartir. What about Enderbird? How you doing, sir? I am good, teacher.
Hey, that's nice. What did you do on the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? I go eat with my family in the dinner Saturday, and Sunday work all day. Ah, porque estoy en la compra. Wow, that's great. Y ni siquiera invita tampoco, ¿no? No, voy a salir yo aquí de la compra. That's great. Wendy, muchas gracias. ¿Y tú, Wendy, cómo vas? ¿Qué tal? Very good, teacher. Very good. That's great. Qué bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste el fin de semana? I went to go to beach. Teacher, tengo una pregunta. Fui en pasado. Yo fui a la playa. Es I went o I go. No, I went to the beach. Ya después vamos a aprender que los pasados de los verbos no se me ajolote. Y después van a decir, ¿por qué no me quedé en el simple present? Ya verán, ya verán. Sí, very good. Muy bien, very good, Wendy. Ok, guys, como buenos estudiantes que son, así que Peñate dice que él es muy buen estudiante, lo creo. Lo tendrá que comprobar en esta clase. ¿Pudieron chequear o tuvieron el tiempito para darle clic allá a la plataforma y ver cuál es el tema de hoy? Ajá. No. No. Bueno, por lo menos gracias por ser sincero. Sí, yo no. ¿Quién dice que no? Daisy. No, Daisy, hoy no. ¿Y qué te pasó, Daisy? No. Ah, no, por el trabajo, ¿verdad? Sí, entonces no pude. Entiendo. ¿Qué más no pudo? ¿Solo no. Daisy? No, son los la parte del cuerpo, no sé cómo se llama. Very good, the body parts. Las partes del cuerpo. Excelente. Y sabes que eso es muy importante porque a medida que vamos a ver cómo es importante saber eso y esta es la clase lo que lo vamos a hacer hoy y van a ver por qué es importante que veamos este puntito porque la clase de mañana tiene muchísimo que ver con la de hoy y también la de pasado mañana. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos enfermitos, así como Ingrid, ¿verdad? Que está enfermita. Entonces, es importante si uno va al doctor saber primero qué le duele, cómo explicarlo, y por lo menos tenemos que saber cómo se dice en inglés, ¿verdad? Por eso es importante que hoy vamos a ver las partes del cuerpo y mañana nos vamos a focalizar en cómo describir cuando uno se siente mal, ¿sí? Okay. Y después en la tercera clase vamos a ver un poco acerca. Hey Manuel, ¿cómo estás? Vamos a ver acerca de cómo hablar de las enfermedades. ¿Sí? Eso es bien importante. Ya verán cómo, por eso es importante poco a poco. Hoy vamos a ver un tema bien chévere que es the body parts. La mayoría de ustedes sabe qué es un body part o las partes del cuerpo, ¿verdad? La mayoría. Pero hay unas que no las saben. Y eso es lo que vamos a aprender. Espero que la teacher sea flexible, porque voy a ver si les puedo mostrar mi pie. Si no, ya vamos a ver si usamos algún animalito o usamos a mi compañero, que tengo un perrito, fíjense, y ese es mi compañero, que también él me va a ayudar hoy. Muy bien. Ok, guys, empecemos entonces. ¿Les parece? Sí. Ok, vamos a ver, quién... ¿Quién está así como chispa? A ver, ¿cómo se dice esto en inglés? Hair. Hair. Ajá, muy bien. Hair, perfecto. Hair. Aunque se escribe con H, H-A-I-R, pero la H se pronuncia como J. Muy bien. Hair, perfecto. Hair. ¿Qué tal todo esto? Hair. Ajá. Head. Ah. Head. Head. Muy bien. Cabeza, ¿sí? Excelente. Head. ¿Qué tal esto? Cuando por ejemplo los papás dicen, "Híjole, ¿qué hiciste, mijo?" Y uno se toca acá, ¿qué es esto?
Eso es frente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿cómo la se frente. Dice frente? Front. No. Se dice forehead. 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 Exacto. Forehead. Frente. Forehead. ¿Y qué tal esto? Mire. Eso que nosotros las chicas realmente nos ponemos muy guapas. ¿Cómo se llama esto? Las cejas. Cejas. Ah, sí, pero en inglés, no en español. Ah, no, en inglés no sé. Muy bien. En inglés no sé, en español sí. Ok, listen carefully, preste atención. Se llama eyebrow. Eyebrow. Exacto. Eyebrow. Ceja, muy bien. Y esto que acá, que lo usamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando las chicas nos maquillamos, ¿verdad? Esto, en español se llama párpado. Y en inglés se llama... eyelid. Eyelid. Muy bien. Ajá. Eyelid. Exacto. ¿Y qué tal, por ejemplo, cuando nos queremos saber un poquito bien expresivos? ¿Verdad que usamos una máscara, verdad? ¿Usted ha tenido la oportunidad cuando compra una máscara de ver cómo dice allí? Independientemente de la marca que, cumple, que usted compre. Eyelashes, pestañas. Lashes. Exacto. ¿Y estos, que estoy, moviendo, qué son? Ajá. Ahí. Ok, ¿qué es esto? Eyes, very good. Eyes. Y cuando lo dice, ups, achu, ¿qué es esto? Nose. Very good. What about this? Que cuando uno está chiquito, los amigos de papá o los abuelitos le dicen, ay, pero qué lindo este gordo o este gordo, y a uno, ay, después todo termina todo rojo. ¿Qué será esto? Se dice cheeks. 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 ¿Se acuerda la amiga de Bob Esponja que se llama Arenita Mejillas? Se llama Sandy Cheeks. ¿Sí? Cheeks son pómulos, ¿no? O cachetitos. ¿Qué es esto? Todo esto. Mouth, muy bien. Mouth. Acuérdense que si es una TH, se dice como Z, ¿no? Muy bien. Mouth. Boca. Mouth. ¿Y qué tal esto? Lips. Lips, exacto. ¿Cuál? No vi. Esto. Lips, los labios. Labios. ¿Qué tal esto? Lips. Teeth. Lleva TH. TH, okay. What about this? No es que les esté sacando la lengua a todos, ¿eh? Tongue. Se escribe así, correcto, pero se pronuncia tongue. Tongue. Exacto. ¿Y qué tal aquí? Que la gente le dice puchero, ¿no? Pero no es puchero. Chin. Barbilla. Chin. Barbilla. Muy bien. Chin. Barbilla. Chin. Cuando uno ha cometido un error, ya sea de trabajo o de escuela, dice, ándale, hoy te fuiste mal, hoy te van a dar en la neck, le dicen a uno, ¿verdad? Exacto. Neck, cuello. ¿Sí? ¿Qué tal esto? Shoulder. Very good. Excellent, guys. Shoulder. Exacto. ¿Y qué tal esto? Esto, todo esto. Elbow. Esto es arm. Very good. Arm. Esto es elbow. Elbow. Ajá. Codo. Yeah. Ajá. ¿Qué tal esto?
Finger. Fingers. Finger. Very good. Finger. ¿Qué tal esto? ¿Todo esto? Hand. Hand. ¿Y qué tal esto? Muñeca. ¿Cómo se dice muñeca? Wrist. Breast. Breast. Exacto. Breast. Breast. No, breast no, porque breast son senos. ¿Sí? La mujer. Uh-huh. Es breast. 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 Exacto. Se escribe W-R-I-S-T. Breast. ¿Sí? Breast. Very good. ¿Qué tal esto? Que nos encanta a las chicas que nos crecen. ¿Cómo se dice uña? Nails. Nails, muy bien. Excelente. Nails. Ok. Bueno, ahorita voy ahí. Yo ahorita me voy a callar. Quiero ver qué tanto han aprendido ustedes. Voy a poner cualquier parte de mi cuerpo. Pero vamos a hacer, ¿sabe una cosa? Vamos a jugar algo que se llama Simon Says. Simón dice. ¿Sí? ¿Qué? ¿Están de acuerdo? No escucho a nadie. Yeah. Ok. Preste atención a cómo es este juego. Cuando digo Simon says, es Simón dice. ¿Sí? Si yo digo Simón dice, pero yo voy a decir el nombre, me voy a tocar otra cosa. ¿Sí? Y usted me va a decir el nombre correcto. ¿Le parece? De la parte del cuerpo. Tiene bastante pala eso. Ok. ¿Sí? Vaya. Ajá. Yo quiero verlos a todos, que no los veo a todos. Necesito verlos a todos. Necesito ver a Frank, a Mike, a Alberto, a Jimmy, a Ernesto. A todo mundo necesito verlos. A Mike también. A Jimmy, a Ernesto. ¿Dónde están todos? A ver, a ver, a ver, a ver. Jaycee, quiero ver a todos. Aquí estoy. Muy bien. Ajá. Ok. Are you ready? ¿Están listos? Ok. Ok, guys. Simon says, touch my hair. Am I touching my hair? ¿Está bien? No. 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 What's this? ¿Qué es esto? Nose. No. Nose. Nose. Very good. Okay. Simon says, touch my shoulders. Is it shoulder? No. No. What's that? No. Neck. 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 Very neck. Good. Neck. Simon says, touch my back. No, no hemos visto back. Simon says, touch my eyes. No. 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 What's this? It's a, my, it's a hair. Very good. It's your hair. Hair. Uh-huh, hair. Simon says, touch my eyebrows. No. 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 Chick. 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 This is chick. Simon says, touch my eyelashes. No. 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 Chin. Very good. Teacher, usted está mal en inglés. No. Very good. Excellent. Okay. Ajá. Hoy vamos a hacer otro juego. Yo me voy a ir tocando parte del cuerpo que hemos visto, porque hemos visto ahorita hasta los brazos. ¿Sí? Ya después vamos a ir viendo lo demás. ¿Les parece? Okay. Okay. Okay, guys, what's this? Quiero ver, que necesito ver a todos. Necesito verlos a todos. Para este juego. Necesito a Jimmy, a Enelbert, a Manuel, a Ernesto. I cannot see you guys. Necesito verlos a todos. Porfa, porfa, porfa. Ok, that's what I want to see. Porque si no me van a hacer trampa. Voy a decir, no, teacher, si yo me toqué el pelo. Yo, no, ¿usted por qué no vio? Ah, no, nada. Very good. Okay, guys. Okay, everybody. Quiero todo mundo conmigo, ¿sí? Y hoy sí nos vamos a tocar las partes del cuerpo correctas. Okay. Okay. Pero oigan bien, porque al que yo vea que no puso bien donde tenía que ponerse las manitas, le voy a poner mudo.
ya no va a poder participar. ¿Les parece? Ay, esta teacher esta cosa seria. Sí, ya van a ver. Bye. Okay, bye. Are you guys ready? Ready. Okay. No. Yo sé que es 9 de la noche, pero are you guys ready? Yes. Okay, yes. That's what I want to hear. Okay. Energy, okay? Okay, cool. Okay. Okay, Simon says, touch your hair. Ah, no, pero si te tarda mucho, también pierden, ¿eh? Ok, vamos a ver una más. Are you guys ready? Yeah. Ok, you must be ready. Ok, Simon, Engelbert, ¿por qué te saliste? Ah, ya perdiste. Ok, Simon says, touch your forehead. Mikey, ¿qué pasa? Ah, no, Mikey, no se vale. No te tiene que poner otra persona tú en forehead. Tienes que tomarlo tú. Bro. Ajá. No, you have to participate. Not your baby girl. Ah, come on. Very good. Okay, Simon says, touch your nose. Simon says, touch your cheeks. Simon says, touch your mouth. Simon says, touch your chin. Simon says, touch your neck. No se vayan a agarrar, ¿eh? Neck. Simon says, touch your eyebrows. Simon says, touch your eyelashes. Simon says, touch your teeth. Simon says, touch your tongue. Simon says, touch your shoulders. Simon says, touch your hands. Simon says, touch your fingers. Simon says, touch your legs. That's your nails. Very good. Simon says, touch your elbow. Oye, todos son codos aquí, eh? Very good. Simon says, touch your arms. Yeah? Very good. Okay, ya preparamos. Hoy voy a hacer más rápido. Quien se me quede, lo siento. Okay? Are you guys ready? Esta teacher está cada vez más difícil. Ok, más les vale. También, si ustedes se tardan, si ponen el maramano en otra parte del cuerpo que no es la que yo dije, y si yo no digo Simon says, si usted se mueve, pierde. Got it? Okay. Ok, are you guys ready? Yes. Cool. Ok, Simon says, touch your hair. Simon says, touch your forehead. Simon says, touch your nose. Simon says, touch your cheeks. Simon says, touch your chin. Simon says, touch your eyebrow. Simon says, touch your eyelashes. Simon says, touch your teeth. Simon says, touch your tongue. Simon says, touch your ears. Simon says, touch your eyebrows. Ah, no. Eyebrows, I said. Hey, everybody, look. You got it? You like it? Okay. Let's continue, okay? Okay, we have learned so far, guys, de aquí para arriba. Y un poquito los brazos, ¿sí? Hoy vamos a seguir aprendiendo más. Pero como la teacher no se puede parar, porque no van a ver completamente, hoy sí voy a compartir algo con ustedes. ¿Les parece? Sí. Okay. Okay. Vamos a compartir algo ahorita mismo, ya les digo. Algo que preparé para ustedes. Me dicen si lo ven. Espérese, ya casi. Téngame paciencia. Ahí va. ¿Me dicen bien? ¿Sí? Sí. Ok, yes. Cool. Ok, vamos a ver body, ¿ok? Ya hemos visto, ¿cómo se dice cabeza? Head. Head. Exacto. Mire que se escribe H-E-A-D. Pero se pronuncia como con J la H. Y se tiene que escuchar la D al final. Head. 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 Vea mi rostro y si tiene que mover las cheeks, tiene que moverlas. Head. 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 Very good. Mire por qué es importante, porque también está cabello.
que se dice hair. 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 Luego tenemos el rostro, face. 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 Y acuérdense que eso es fácil porque la mayoría de ustedes tienen Facebook, ¿verdad? Face. Sí. Yes. Bueno, face. Entonces acuérdense de esa palabra, Facebook. Face. Face. ¿Qué tal este? Face. Nose. Nose. Very good. Nose. Ears, orejas. Ears. 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 Very good. Ears. Ears. Ojo, ojo, eye. Ojos, eyes. Eyes. Ah, ¿sabe qué? Así como cuando a usted le duele algo, dice, ay. Pues así, exacto. Ay. Ay. Very good. Ay. Exacto, ay. Muy bien. Boca, mouth. 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 Tiene que sentir que le sale un airecito. Mouth. 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 Fíjese mi boca ahorita y vean cómo de mi lengua. Mouth. 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 Very good. Mouth. Excellent. Quítale el internet. ¿Sabe, ¿sabe por qué le digo? Porque si usted no pronuncia mouth, puede usted decir mouse. Y mouse es ratón. Por eso digo mouth, ¿sí? Mouth. Very good. Okay, teeth, dientes. Teeth. Eso es plural. Teeth. Si usted quiere decir un diente, es tooth. Es tooth. Que se escribe T-O-O-T-H. ¿Sí? Tooth. Exacto. Teeth. Neck. Cuello. Neck. 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 Usted acuérdese que le van a dar en la neck y ya está. Neck. Neck. Hand. 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 Hands. Si usted se hands. Fija, la mayoría se escribe con H, ¿verdad? Pero se pronuncia como J. Hand. Hand. Hands. Ok. Hand. Finger, finger, un dedito. Finger. Fingers, finger. Varios. Fingers. Finger. Fingers. Finger. Arm. Finger. Brazo. Arm. Brazo. Brazo. Arm. Very good. Or brush. Elbow. Codo. Elbow. Elbow, very good. Elbow. Vamos a algo bien importante. Knee, rodilla. Knee. Mire que tiene, mire que tiene doble E. Por eso la pronunciación es más alargada. Knee. ¿Sí? Y se escribe totalmente diferente. Bien. Hoy les voy a enseñar un video que va a enfatizar mucho las partes de abajo del cuerpo que casi ninguno de nosotros las puede, ¿sí? Pero va a ser importantísimo que la veamos. Ya les voy a compartir. Ténganme un paciencia por ahí. Ya les voy a decir cuándo los tengo. Hasta ahorita tomo todo bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien ahorita? Yes. Okay, cool. That's what I want to know. Cuando tengan dudas, pregunten, ¿sí? Hey, yo, Billy, ¿cómo lo anda este bicho? Por mí no hay ningún problema. Podría pronunciar hielo y ojos en inglés para saber la diferencia. Okay. Hielo es ice. Ay, y ojo es I. Va, ¿y ojo en plural? Eyes. Eyes. Casi igual. Casi. La diferencia es la, la escritura. Bueno. Okay. Con el tiempo lo vas a aprender. Yo sé que no es fácil. Una pregunta. Dígame. La H en inglés no. Perdone, no le escuché. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Que la H en inglés no es muda, como en español. Va a depender de con qué palabra vaya, si va con una vocal o no. Porque en este caso, por ejemplo, la H para hair, para head, si usted se fija, se cambia el sonido por una J, ¿se ha fijado? Pero va a depender... decida por una vocal
o si va acompañada de una consonante. Y si va con una consonante, no se pronuncia como J. No, vaya, ponga el ejemplo de la palabra boca, mouth, ¿verdad? Va con una T y una H, entonces las dos se hacen como con Z. Tiene otro caso, la palabra Filadelfia, se escribe PH, se escribe Filadelfia, pero hay una H en medio de la P y en medio de la I, entonces sería Philadelphia. Hoy sí. Poco a poco vamos a ir viendo que realmente es bastante versátil el inglés. No se me preocupe, oiga. Está bien, ahorita no. Muy bien, vamos a compartir, ya lo tengo. Ok. Ahorita vamos a seguir subiendo. Ahorita vamos ya. ¿Lo tienen ya ustedes allí? ¿Sí? Yes. Very good. Okay. Okay, guys, listen carefully. Vamos a hacer un repaso ahorita de lo que hemos visto. Ahorita. Y quiero que presten atención porque después ustedes tienen segundos para decirme. Vamos a hacer un quiz en esta misma video, ¿sí? Así que necesito completo silencio de su parte. Démosle, pues. Vamos a ver. Head. Head. Eye. Eye. Nose. Nose. Ear. Ear. Mouth. Mouth. Hand. Hand. Arm. Arm. Leg. Leg. Foot. Pie. Foot. Foot. Stomach. 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 Muy bien. Foot. Pie. Stomach. Estómago. Estómago. ¿Se fijaron en el video, verdad? Yes. Bueno, dice, test time, ready, dice. Vamos a ver las pictures y van a tener poco tiempo para volver a repetir cuál era la, cómo se decía esa parte del cuerpo en inglés. ¿Sale, vale? Sí. Ok, cool. Yeah. Ok, vamos entonces. ¿Qué es eso? Head. Very good. Head. ¿Qué es eso? Eyes. Very good. Eye. ¿Qué es eso? Nose. Nose. Very good. Nose. ¿Qué es eso? Ear. Very good. Ear. Ear. ¿Qué es eso? Mouth. Mouth. Very good. ¿Qué es eso? Hand. Hand. Very good. Hand. ¿Qué es eso? Arm. Very good. Arm. ¿Qué es eso? Leg. 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 Very good. Leg. Leg. ¿Qué es eso? Foot. Foot. Excelente. Foot. ¿Qué es eso? Stomach. 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 Excelente. Stomach. No es stomach, porque se escribe, no es stomach. Aunque sea, aunque termine en CH, es estómago. Estómago. No, estómago. Estómago. Vaya, oigan, ¿cómo se pronuncian? Estómago. Estómago. Exacto. Como una K al final, correcto. Estómago. Estómago. Muy bien. Sigamos entonces. Stomach.
Very good. Hoy vamos a ver algo más interesante. Quiero que vean esta parte que necesito que vean. Ya se lo voy a compartir. ¿Ustedes dieron permiso de hablar? ¿Quién está suspirando? ¿Quién es? No. ¿En serio? ¿Alguien por ahí está suspirando? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? El examen está difícil, teacher. ¿El examen? No. Y la plataforma está bien difícil. ¿En serio? ¿Qué es lo que les ha costado hasta ahorita? Bueno, yo pasé un poquito y me adelanté a esta de las partes del cuerpo. No lo entendí, así es que no lo seguí haciendo. Vaya, pues no se preocupe, ahí vamos a ayudarles a lo que necesiten para poder seguir adelante. No se me desanimen, ¿eh? No se me desanimen. Ok, este es el que yo quería buscar. Acabo de encontrar un video. Ese video es súper interesante. Porque nos va a enseñar, chicos, la parte es que usualmente no sabemos cómo se dice, pero es importante que lo sepamos. Hoy voy a compartir la pantalla con ustedes. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Ya la pueden ver? Sí. Yes. Everybody, okay. Bueno, hoy vamos a aprender algo que usualmente no sabemos cómo se dice en inglés, pero es importante. Las partes del cuerpo que tienen que ver con la parte de abajo. ¿Le escuchan? Yes. Okay. Legs. Muy bien. Legs. Exacto. ¿Qué son? Piernas. Mire. Click on legs. ¿Cuál sería? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por dónde? ¿Aquí, verdad? Ups, no, abajo. Y no era. No era ese. Era más abajo. Muy bien. Miren que por su culpa voy a aprender. These are my legs. Oh, my legs. ¿Sí? Piernas. Very good. I walk and run with my legs. Mire, camino y corro con mis piernas. Déjame ese hongo, Billy. Déjame ese hongo que yo voy tocado. Click on her things. ¿Qué será ese thing? ¿El de los pies? No. ¿Tobillo? No. Es el muslo de enfrente que va arriba de las rodillas. ¿Sí? Oh, gracias. Alguien va al gimnasio. Muy bien. Esta parte de acá, esas son las rodillas. Pero el muslo de enfrente que va arriba de las rodillas, eso es thing. ¿Sí? Sigamos. This is a thigh. No, thigh. Thigh is the upper part of the leg, which connects the hip and the knee. Okay. Thigh. Dice, thigh. Es la parte de arriba que conecta las caderas con las rodillas, ¿sí? Excelente, ¿seguimos? Ups, ¿qué será esto? ¿Sabe qué es esto? Se pronuncia calf, pantorrilla. Ah, no, pantorrilla. Exacto. ¿Estamos bien ahí? This is my calf. Calf is the back portion of the lower leg. Sí, no se pronuncia la F. Chins. Click on her chins. ¿Dónde creen que están las chins de ella? La chimpinilla, ¿no es? Very good. Who said that? ¿Quién dijo eso? Levánteme la manita. Morán. Excellent job. Very good. Chin. Son chimpinillas. Very good. Llevamos dos This puntos, miren. Is my shin. Es
estamos mal, ¿eh? Shin is the front part of the leg, below the knee, and above the ankle. Very good. Very good. Ankle. ¿Qué es ankle? Ankle. Eso es tobillo. Tobillo. Ankle. Ankle. Very good. Ankle. Tobillo. Pase, mi amor. Tobillo. Ankle. Estamos mal, ¿eh? Is my ankle. Ankle. Ankle joins the foot with the leg and helps to move the foot. Click on her knees. ¿Dónde estarán las knees de la persona? Knees. Knees. Rodillas. Very good. Rodillas. Excelente. Llevamos 7 puntos. Knee joins the thigh and the lower leg, which helps me to fold my leg. Okay, ¿dónde será feet? Feet son, ¿se acuerdan que primero vimos un piecito? Se dice foot, pero pies se dice feet. 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 Exacto. Very good. This is my foot on which I stand and walk. Teacher. Dígame. Esa palabra no tendría plural. Porque, ¿cómo? Aquí huele a papaya. Nos dijo que es pies de un solo. Sí. Foot es okay. Pie. ¿Te acuerdas okay. Que uno dice fútbol, verdad? Yeah. Traducido balón-pie. Okay. Sí. Pero foot es singular, es un pie. Okay. Feet son ya los dos pies. Los dos pies. Ok. Feet. Oops, quiero ver qué será esto. This is my heel. Heel. Heel is the back part. Carcañal. Of the foot. Below the ankle. O talón. Carcañal. Toes. ¿Qué serán los toes? Toes. ¿Qué serán los toes? Oh, dedos de los pies. Exacto, toes. Muy bien. O sea que no se dice fingers. Los fingers son los dedos de las manos. Manos. Los toes son los deditos de los pies. ¿Sí? Sí. Es diferente. Sí. Very good. These are my toes. Mira, aquí están, ven los deditos. Of my foot. Exacto, very good. Ok, mire. Y hacemos ahorita una pequeña recapitulación, ¿sí? Very good. ¿Creen que es suficiente para estar jugar un poquito? Yes, yes. ¿Sí? You wanna play? ¿Quieren jugar? Yes. Yeah. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es ponerle mudo a todos. Y yo voy a ir seleccionando quién necesito que me conteste. ¿Sí? Yes. Ok. Okay. Bueno, ya van a ver qué chivo lo que vamos a hacer. Voy a compartir algo con ustedes que les va a gustar. De hecho, es un juego. Es un juego de cartas. Ya van a ver. Les va a gustar. Aquí está. Se llama Memory Game. ¿Ya han jugado Memory alguna vez? Ay, easy. Ahorita voy a compartirlo con ustedes. Me dice cuando lo vean. Háganme así. ¿Sí? Ok, eso me llega.
No, pero tampoco le voy a doler la cabeza, ¿eh? Muy bien. Fíjense. Quiero saber. Fíjense bien ahorita. Porque esto se llama memory game. ¿Sí? Démosle clic. Arm. Oigan. Arm. Solo escuchen. Back. Ear. Elbow. Eye. Face. Finger. Foot. Hair. Hand. Head. Knee. Leg. Toe. Nose. Shoulder. Neck. Mouth. Estamos bien, ¿verdad? ¿Les parece si vamos ahorita? ¿Preparados? ¿O no? Mouth. Ajá. Ok, Peñate. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice? Arm. Ajá. Ajá, ¿qué les pasó? Mouse. Ajá, ¿qué les pasó ahorita? Todos están así que no dicen nada. Ajá. Estamos mudos. Está mudo, espérense, ya los voy a quitar, no se preocupen. Vaya, los voy a poner ya. Todos tienen que hablar. Hola. Hola, Jimmy, ¿me escucha Jimmy? Ernesto, Enelbert. Hola. Mikey. Hola, 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 hola. 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 Hola, hola. Wendy, Mike, sí, excelente. Hello. Vaya, muy bien. Hello. Can you hear me, guys? Okay. Bueno. Vamos a ver un poquito. Ah. Vamos a jugar algo que se llama memory cards. ¿Son buenos para la memoria ustedes? No mucho. Bueno, pues vamos a hacer el intento. Ok, Morán. Tú escoges. ¿Cuál quieres? Three cards. No, tienes que coger dos. Me tienes que decir una, dos, tres, cuál quieras. La tercera de la primera fila. La tercera de la primera fila y la otra. La quinta de la primera fila. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Continúas! ¡Dale otra vez! Ok. Abajo de la primera mano. Ajá. ¿Esta? Sí. ¿Y la otra? La última. De esta. Esquina inferior derecha. Esquina inferior derecha. La última esquina. Ah, esta. Abajo. Ahí. Ya. Yeah. ¡No! Ok, Ingrid. ¿Sigues tú? La segunda de la primera fila. ¿Esta? Ajá. Hair. Hair. La última. ¿Y cuál? De la tercera fila. ¿La cuál? Última de la tercera fila. Ah, ok. La última de la tercera fila. Toe. No. Mikey, tu turno. Yes. La tercera de la segunda fila. Ok. Fit. Ya vimos esa. La última de la tercera fila. Este. ¡No! ¡Ernesto! ¿La primera? ¿La primera? Elbow. Con la primera de la tercera fila. Finger. ¡No! ¡Nadia! ¿Nadia, me escuchas? No, creo que nadie no me escucha. Vamos a ver, Mari. Ahí la tercera después de la mano. ¿Esta? Ah, sí, sí. Okay. Fat. Y la antepenúltima, esa. No, pero ya vieron algo, ¿verdad? Ok. Están unidas. Daisy. La quinta de la última fila y la sexta.
Esa, aquí, dos. Ajá. Ajá, la par. Otra, esa, esa. ¡Hey! Ok, sigue, Snazy. La segunda, la tercera fila. Ajá. ¡Oh, qué tirazo! Con la que está abajo de esa. ¡No! Oh. Ok, ah. Nadia, tu turno. Creo que no escuchamos a Nadia, ¿verdad? No. No, 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 no te escuchamos, Nadia. Tienes que quitarle el mute. Mute. Hoy sí, hoy sí. Oh, hoy sí. Ok, Nadia, ¿cuál, qué dices tú? El primero. Ok. Elbow. Y abajo de la manita. ¿Aquí? Ah, no pude. No. Jimmy, ¿sigues? Cuarto de la primera fila. Cuarto de la primera fila, ok. Ay. Ay. Quinto de la segunda. ¿Cuál esa? Quinto de la segunda. La cinco de la segunda. Esa. Esa. Bye. No. 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 Peñate, te toca. La uno de la segunda fila. ¿La uno de la segunda fila, sí? Sí. Oh. Sí. Híjole. Y la tercera de ahí. Sí. Oh. No. Franklin, it's your turn. Come on. Oye, no son buenos para el memory game, ¿eh? Ya me di cuenta. Vamos a ver, la cuarta de la tercera fila. ¿La cuarta de la tercera fila? Sí. Ajá, ajá. Y la tercera de la segunda sería. Sí. Well, bravo, very good. Continue, Franklin, go ahead. La tercera de la tercera fila. La tercera de la tercera fila. Elbow. Elbow. Y la uno de la primera, creo que. Elbow. Wow. You're amazing, Franklin. Go ahead, continue. La segunda de la tercera fila. La segunda de la tercera fila. Finger. 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 Creo que es la cuarta, la primera, creo. ¿La cuarta aquí? De la segunda, perdón. Oh, de la segunda. Ok, sería la cuarta, sería esta. Ahí. Hair. No, ey, ya habíamos visto esa. Morán, te toca. La segunda de la primera fila. Hair. Y la cuarta de la segunda. Bravo. Hair. Continue, Moran, go ahead. La quinta, quiero ver dos, la sexta de la segunda fila. La sexta de la, o sea, this one, okay. Yeah. Ay. Mhm. You can do it, Moran. Go ahead. Una antes de esa. This one? Ay, yeah. No. No. Ingrid, your turn. Go ahead. La última de la segunda fila. Yes. Ay. La cuarta de la primera. La cuarta. Ay. Woo-hoo, bravo. Go ahead. Continue, Ingrid. Esa que está seleccionando. ¿Esa? Nose. La de abajo. Oh. Bravo, Ingrid. Go ahead. Woo-hoo, you do it. You can do it, girl. Come on. La primera de la tercera fila. Okay. Finger. You can do it, Ingrid. La segunda es la segunda fila. No. Oh, come on. Oh, eso se la puso fácil. ¿Quién va? ¿Quién va? Daisy, it's your turn. La primera es la segunda fila. Okay. Ni. Y la que está a la par. Ni. Wow. Y por último. Finger. Very good. Okay, guys. Hey, great job. We got 8 points. Not too bad, right? Nada mal. Nada mal. Okay. Miren, ya casi tenemos dos. Qué lástima. Okay, ¿qué será esto? Brazo. Sí, vamos, eso. Brazo. Dice que, lo que tienes que ver es que tienes que ver aquí la picture y tienes que darle clic en la picture para poder escuchar la palabra y después tienes que escribirla.
Arm. 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 Very good. Arm. Arm. ¿Cómo se escribe arm? A-R-M. Very good. Chequemos. Digamos, ¿qué es esto? Foot. Foot. Ok, vamos a ver. Foot. Very good. ¿Cómo se escribe? F-O-O-T. Very good. Chequemos. Hey, great job. Sigamos. ¿Qué es esto? Mira dónde. Toes. ¿Qué son toes? Dedos de los pies. Muy bien. ¿Cómo se escribe? T-O-E-S. Very good. T-O-E-S. Fantástico. Click on that. Oops. No, try it again. T-O-O-S. ¿Seguro? ¿Así? S. Oh, me falta una. Con T-O-O-S. T. Vamos a ver. No. T-O-E-S. No. Oh my God. Complicado. Y miren, ya se acabó el tiempo. Qué rápido, ¿verdad? ¿Les parece si les mando este link para que practiquen? Sí, ¿me gustaría? Sí, está bien. Ok, sí, les vamos a mandar este para que ustedes practiquen. Y por favor, me van haciendo las informaciones de la plataforma. Y si no, y si les cuesta, como me estaba diciendo Mari, entonces ahí les vamos a ayudar dándoles unos tips de cómo hacerlo. ¿Vale? No les voy a dar la copia, okay. No se vale. No se vale. Rapidito, rapidito. Hoy, ¿qué hemos aprendido hoy en esta clase? Las partes del cuerpo. Body parts. Exacto. Body parts. Muy bien. Mañana vamos a practicar un poco las body parts. Usted dice, ay, teacher, pero esto parece de kinder. No, pero es muy importante que usted lo sepa. Porque después vamos a unir lo que vimos hoy en esta clase, aunque vean que es poquito, pero no es poquito, es bastante, con lo de mañana. Mañana vamos a aprender a ver cómo uno puede decir o empezar a decir cuando se siente mal. Tengo fiebre. Tengo tal cosa. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Okay. Ok. ¿Alguna duda, comentario, reclamo? ¿No? No. No. ¿Todo claro como el agua de la Selguate o como la del agua cristal? Teacher, para buscar las clases y volverlas a escuchar, yo las estuve buscando, pero no la encontré. Tiene que meterse al YouTube de Inglés Corporativo. Para poder ser, ahí en el, ustedes tienen un link que se les mandó en el correo, le dan clic allí, ¡pum! Se va directamente al Inglés Corporativo. Ok. ¿Sí? Y si, por ejemplo, usted se pone su cuenta de Gmail, por ejemplo, en la parte superior derecha está como su loguito verde con su inicial, ¿verdad? Vale. Le da clic ahí y después le va a desplegar una, como una pantallita donde le dice cambiar de cuenta. Cuando le dice cambiar cuenta, usted tiene que chequear Inglés Corporativo y ¡pum! Le va a dar los videos. Los videos, ok. Sí, perfecto. Sí, bueno, okay. Chicos, Mike se está durmiendo. No te me duermas, Mike. No te me duermas. Lástima que no tengo una pelota para tirarte. No, mentiras. No te preocupes. Bueno, chicos, yo sé que pues es noche, ¿verdad? Les agradezco enormemente el que hayan podido estar en la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a mandar la información para que ustedes sigan practicando. Y porfa, siempre métanse a la plataforma para seguir practicando más. Sí, cualquier duda, estamos. Okay. Bueno, a descansar, chicos. Sweet dream. Have a lovely night. See you tomorrow, okay? Bye. Bye. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Take care. Bye-bye.